Bienvenidos a esta segunda entrega de Crear por Casa. Ya sabéis, la iniciativa que estoy desarrollando con Archie Play para sumarnos al reto Quédate en Casa. Quédate en Casa. En Crear por Casa os invito a acercar la creatividad a vuestro día a día. También podéis seguir esta iniciativa en Nocturne Magazine, una revista online. Gracias, Melita. Vale, esto va de quitaros de encima esa creencia asumida por mucha gente. Esa de... Espera, no lo digo, lo hago. ¿Qué va? Yo no sé dibujar. Quita, nena. Eso de ser creativo es solo para los artistas. ¿Yo? Yo no nací con talento, Cari. ¿De what? Ok, no sé quién te dijo que tú no podías hacerlo. Si algo pasó que te desmotivó totalmente, o quizá te sientes insegura porque piensas que no lo haces bien. Mirad, si algo he aprendido de esta cuarentena que todos estamos experimentando, es que es el momento perfecto para crecer hacia adentro, para expresarnos y para reformar nuestro techo de creencias. Ten en cuenta que lo importante no es el resultado, sino el proceso. Ese proceso es como una aventura, donde vas a permitirte cometer errores, crear, jugar y entrar en contacto contigo. Porque crear por casa también va de todo esto, de empoderar la creatividad y las múltiples formas de expresión artística como vehículo para el bienestar, el cuidado de uno mismo, de la comunidad y del planeta. Todo está conectado. Dicho esto, me presento. Yo soy Chari Cámara, también conocida como Doctora Creativa. Y soy arte educadora, diseñadora de juguetes, ilustradora, cantante. Ya, lo sé, mucha gente me dice que soy renacentista. Ah, y también soy la humana detrás de Archie Play, mi proyecto de emprendimiento en las industrias culturales y creativas. Hoy es mi día 12 de cuarentena y por fin ha salido el sol en Murcia. El sol. Venga, aprovecha. Si estás viendo este vídeo de día, páusalo un momento y haz lo siguiente. Vea que te dé el sol en la carita un poquito, que ya sabes que la vitamina D es necesaria para estar mentalmente sanos y más en estos tiempos. El sol. Ahora que ya has vuelto iluminado, continuamos. Antes de empezar con el taller de libretas caseras, quería comentarte algo. Este vídeo está promocionado por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Murcia. Y esto es posible gracias a la residencia de artista que me concedieron con Archie Play en el cuartel de artillería. ¡Oh! Y esto me llena de amor, porque soy autónoma y ya sabéis la que está cayendo. Ok, queda todo dicho. Empezamos. Hoy vamos a hacer libretas caseras. Os voy a enseñar dos técnicas diferentes. Una con una encuadernación tipo cadeneta muy sencilla y la segunda sin costuras y usando una técnica experimental con origami. Esta segunda opción es un invento mío y tiene un toque mágico a la hora de utilizarla. Así que si quieres descubrirlo, quédate hasta el final. Para hacer este cuaderno vamos a necesitar agujas, tijeras, plegadera o cuchara, cuatro pincitas, hilo encerado, un boli o un lápiz, un punzón y un trozo de goma eva o de cartón pluma. Además, claro, de la portada y los papeles.
Vamos a empezar por trabajar con nuestros papeles y nuestra tapa preparando el papel. Quería comentaros aquí que si tenéis, por ejemplo, en casa libretas antiguas del cole que queráis reutilizar, es el momento para coger esos papeles, quitarle la espiral y usar ese papel para hacer esta libreta, ¿vale? Esta primera libreta va a ser un cosido con cadeneta y va a ser un cosido en el centro, con todos los papeles juntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar plegando cada papel por la mitad, usando nuestra plegadera. Bueno, pues este cuaderno, yo por ejemplo lo voy a utilizar para un curso de doméstica que me he comprado sobre cómo hacer, cómo trabajar el storytelling. Sabéis que me gusta mucho el tema de las historias, de contar historias, y mi próximo juego de mesa con Archiplay va a ser sobre cómo crear historias improvisadas. Así que pues en este cuaderno voy a llevar mi proceso con ese taller. Entonces yo os recomiendo que, pues eso, como que estas libretas que hagáis, les deis un, como una motivación, en plan de esta libreta va a servirme para esta cosa, para este proyecto artístico que siempre he querido hacer, o para simplemente llevar un diario, que también es algo muy bonito que hacer en estos días. Vale, voy a doblar la portada. Mi portada es un marmoleado que hice hace tiempo en la carrera y lo voy a utilizar, que me parece muy bonito, para la portada. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir uniendo todos los librillos hasta crear pues un faquito con todos ellos. El siguiente paso, hacer los agujeros. Vale, para hacer los agujeros he cogido una página extra de igual tamaño que mi cuaderno, que las páginas de mi cuaderno, y lo que he hecho es doblarla por la mitad, así, tres veces. Entonces, cuando ya la he doblado, tendré pues estas divisiones, que sería esta, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Es decir, aquí voy a tener como 7 agujeros que voy a hacer en mi cuaderno. Entonces ahora, para hacer los agujeros, esta página la voy a abrir, la voy a desplegar y voy a hacer lo mismo con mi cuaderno. Voy a cogerlo así entero y lo voy a abrir. Y ahora voy a colocar esta página, que es nuestra guía para hacer los agujeros, encima de la portada. De manera que me va a venir genial, porque me va a ayudar también a proteger la portada de cualquier cosa que pudiera pasar, ¿vale? Vamos a usarla para protegernos. Entonces ahora cogemos las pincitas y vamos a poner pues una en cada esquina. Así. Vale, ahora es el momento de coger nuestro cartón pluma en este caso, o nuestro corcho o nuestra goma Eva, ¿vale? Y lo vamos a poner pues debajo de nuestra libreta para que nos haga de apoyo y nos sea mucho más fácil agujerear el papel. Y ahora cogeremos el punzón y vamos a ir agujereando en cada uno de los puntos que hemos marcado. Veréis que traspasa muy fácil al tener algo blandito debajo.
Te las pasa súper fácil. Vale. Vamos a quitar la página de guía. Ya tenemos los agujeros hechos. Pero vamos con cuidado de mantener las hojas iguales, que no se nos muevan. Así que quitaremos un lado de las pinzas, las volveremos a poner y luego iremos con el otro lado. Esta página me la puedo guardar para cuando haga más libretas, la puedo utilizar de nuevo. Okay, y ahora este lado. No os preocupéis si se quedan las páginas un poquito desiguales. Yo, por ejemplo, este papel que estoy utilizando es un papel reciclado que he comprado en el mercado de Alicante. Lo tengo en casa hace mucho tiempo. Y es un papel bastante irregular. Lo que pasa es eso, como que nos va a dar un resultado pues que no va a ser ultra exacto. Es decir, no voy a tener las hojas súper exactas todas iguales. Pero queda muy chulo. Queda muy hecho a mano. Vale, tenemos los agujeros hechos. Y ahora vamos a empezar con el cosido. Lo primero es preparar la aguja. ¿Vale? Aquí tenemos las agujitas para esta encuadernación. Creo que voy a utilizar esta, que es traspasa bien el agujero. Nos podemos asegurar si traspasa bien el agujero. Perfecto, esta traspasa perfectamente. Y ahora el hilo. Este hilo, os cuento, es un hilo encerado. Es un hilo encerado que pues los venden así, o también podéis, si tenéis cera en casa, podéis coger un hilo de algodón y lo podéis encerar vosotros en casa. Entonces, este hilo encerado es un hilo que resiste más y es un hilo que se utiliza tradicionalmente en la encuadernación. Y también en el macramé, por ejemplo. Entonces vamos a coger, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 agujeros, la medida de 7 agujeros más 3, 4, 5, 6... 7, incluso yo creo que me va a sobrar. Vale. Ok. Pues ahora vamos a enhebrar la aguja. Aplastamos un poquito el hilo para que nos sea más fácil. Sí. Ahí. Vale. Ok. Y ahora, en el final de nuestro hilo, vamos a hacer un nudito. Y un nudito que sea lo suficientemente grueso para que no traspase el papel. Que nos haga de tope. Okay. Vale, yo creo que así va a ser suficiente. Vale, perfecto. Pues ahora vamos a empezar con el cosido. Este cosido se llama cosido de cadeneta porque veréis que va a ir creando un eslabón de agujero en agujero. Vale, os enseño cómo vamos haciendo. Vamos a empezar a coser desde la parte de dentro hacia afuera y vamos a empezar por uno de los extremos. Vale, aquí estoy notando que el papel está un poquito así como medio tensión. Voy a ponerlo mejor. Vale. Okay. Pues ahora. Vale, ahora está mejor. Ok,
después empezamos con el cosido. Voy a pasar por el primer agujero de uno de los extremos, da igual por el que empecéis, está lo mismo. ¿Vale? Voy a atravesar el papel y voy a estirar hasta el final. Y aquí nuestro nudito pues hace su función y me aguanta lo que es el cosido. Aunque como este agujero se ha hecho un poquito más grande, voy a hacer el nudo un poco más grueso. Esto veis que es ir como probando, que tenéis que ir viendo cómo funciona, cómo también se comporta vuestro hilo. Cada hilo es un mundo. Vale, pues el nudo ya tiene suficiente grosor para aguantar ahí y tensar, perfecto. Vale, y ahora vamos con la parte de aquí. Este hilo de cadeneta nos va a ir haciendo este motivo, veréis. Va a ir haciendo como una especie de loops, así. Y vamos a ir haciendo pues esto como una cadeneta por aquí, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a aguantar con el dedo el hilo aquí y vamos a volver a meter la aguja hacia adentro, con cuidado de no atravesar el nudo que hemos hecho antes, ¿vale? A ver... Ok, estoy ahí... Perfecto, vale. Entonces, ahora voy a volver para adentro y cuando tengo un agujerito así, que no se me haya ido del todo el hilo, vuelvo a sacar el hilo por el siguiente agujero, ¿vale? Que sería este de aquí. Entonces lo saco para afuera, estiro, ¿vale? Y veréis que si estiro más, esto se va haciendo pequeñito. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es pasar la aguja por aquí dentro, ¿vale? Y ahora sí, podemos estirar del todo y tensar. Tensamos, tensamos, tensamos. ¿Vale? En el sentido de la costura. Nunca tensamos para allá porque no nos tensa. Tensamos en el sentido de la costura, que es para allá.
este cuaderno vamos a necesitar tijeras, pegamento de barra, plegadera y cinta de carrocero. Ok, pues voy a cortar este papel que tengo, que es genial, es un papel así pintado antiguo, que va a ser la camisa de mi próxima libreta. Entonces voy a coger este trocito, a ver si luego esto se va a plegar hacia el centro. Está un poco así como que igual lo tengo que reparar un poco, pero no pasa nada. Vamos allá, voy a cortar este trocito. Hay que cuidarse estos días, hacerse tecitos de jengibre y tomillo, que eso es maravilla. Pues mira, he cogido un poquito de cinta así buena para reparar un poco este papel y que me permita pues hacer lo que quiero hacer. Entonces, pues esto está genial, ¿no? Siempre reutilizar materiales que tengamos por casa que pensamos que no nos valen para nada, pero que al final, si pensamos un poquito más y pensamos, estamos en esa onda del pensamiento de reutilizar, podemos llegar a usar materiales que jamás nos hubiera ocurrido que pudieran valer para eso y que van a ser súper interesantes, y además nos va a dar como toda esa vidilla del zero waste, que ya sabéis que es algo en lo que tenemos que estar desde ya. Reducir nuestro consumo y ayudar al planeta. Ok, ¿esto qué tal aquí? Vale, pues esta parte. Aquí voy a tener que unir un papel extra. Por la mitad. Y me quedo con este trocito. Y lo voy a poner aquí. Esto sería genial poder tener un poco de cinta de doble cara, pero aquí no tengo en casa. Estoy usando todo lo que voy ahí encontrando por mi casa. Porque el resto de cosas, como ya hice mi mudanza al cuartel de artillería por la residencia de artista, pues tengo allí la gran mayoría de mis materiales. Ok, pues esto está guay, así, ¿vale? Ey, no queda mal, mirad, queda chulo. Y ahora esta parte de aquí, vamos a reparar esto. Vamos a reparar. Es bonito, ¿no? Es la intención en reparar las cosas. En vez de en tirar y comprar cosas nuevas, nos ponemos en la vibra del reparar. A mí me encanta, la verdad. Es como tu abuela que cogía y tenías un roto en el pantalón y eso se podía arreglar 50 veces. No lo tirabas y te comprabas otro nuevo. Vale, vamos a ver. Esto aquí. Toma ya. Ya tendríamos nuestra camisa reparada. Ay, me encanta esto. Y ahora voy a montar los cuadernillos, los librillos. Que van a estar hechos de origami, siguiendo una técnica que se llama Instant Book. ¿Vale? Vamos a empezar plegando nuestro papel, que da igual el tamaño que sea, por la mitad. ¿Vale? Voy a volver a ayudarme de mi plegadora, que para eso la tengo. ¿Vale? Vamos a abrir el papel y vamos a llevar cada lado al centro. Y ahora vamos a doblar el papel por la mitad, pero en el eje vertical. Estamos ahí en las esquinas. Recordad que el origami es cuestión de paciencia y de precisión. Perfecto.
Ya tenemos todos los pliegues que necesita nuestro cuadernillo. Ahora vamos a doblarlo por la mitad, como el primer paso. ¿Vale? Y aquí veis que tenemos una cruz. Este es el lado abierto y este es el lado del pliegue. Vale. Pues cogemos unas tijeras y vamos a recortar desde el lado del pliegue hasta este punto central. Perfecto. Ahora tendremos como una especie de patitas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar, vamos a abrir el papel, lo vamos a desplegar, colocándolo tal que así encima de la mesa. Y quiero que cojáis pues estos dos pliegues que se nos crean aquí, ¿vale? Que serían, yo lo llamo como las montañas, que se crean aquí una especie de montañas. Los cogemos y vamos a hacer este movimiento. Los cojo, levanto un poquito el papel y voy a girar el papel, ¿vale? ¿Veis? Lo giro. Entonces se me queda como un cuadernito, lo llevo todo al centro y entonces ya lo aplasto. ¿Vale? Y ya solo tendría que doblarlo de nuevo por la mitad, ¿veis? Así por la mitad. Y ya tendríamos nuestro primer cuadernillo. Voy a ayudarme de la plegadera para que se quede pues un poco más mejor plegado, ¿vale? Ya tendríamos nuestro primer cuadernillo, que tiene una, dos, tres y cuatro páginas. Voy a hacer lo mismo con las cuatro hojas que me quedan. Plegamos por la mitad y ahora llevamos cada lado al centro. Llevamos también este lado al centro. Vale. Y ahora abrimos y plegamos por la mitad vertical. Ok. Un lado y el otro. Vale, ahora repetimos el paso de antes. Vamos a doblar por la mitad. Aquí tengo mi parte abierta, aquí tengo la parte cerrada. Recorto desde este punto hasta este punto central. ¿Vale? Ahora despliego el papel y voy cogiendo con las manos las montañas que se nos crean. Y vale, si tengo alguna parte así que se me... Y ahora ese es el movimiento, lo giro. Entonces ya tendría mi cuadernito de origami. Ahora lo pongo sobre la mesa plegándolo bien, que se quede todo igual. Y lo vuelvo a plegar por la mitad para terminar este librillo. Vamos a repetir esto con todos los papeles que queramos poner en nuestra libreta. ¿Veis que no es muy complicada esta técnica? El Instant Book yo lo he utilizado para un montón de cosas, para hacer fanzines, para hacer otro tipo de libretas, para hacer incluso como un álbum así de fotos. Y ya veréis que luego cuando estemos haciendo la libreta os contaré que tiene bastantes
digamos, funcionalidades secretas. Aquí tenemos todos nuestros librillos. Ya que esta técnica nos permite desplegar el papel y crear otros entornos dentro de nuestro cuaderno. Bueno, pues tenemos esto. Vamos a continuar. Vamos a pegarlos entre sí de la siguiente manera. Vamos a coger un pegamento de barra normal y corriente, ¿vale? Y vamos a coger, pues, el último cuadernillo y le vamos a poner pegamento en la portada, ¿vale? Así. Pues vamos a usar los bordes, por la parte del lomo y hacemos una cruz así. Y cogemos el cuadernillo que iba encima y lo pegamos uno encima del otro. Con la plegadera ayudamos y así se nos pegará mejor. Ahora hacemos lo mismo, le vamos a poner pegamento al cuadernillo que está arriba, bien así por los lados, por el lomo, y le ponemos el cuadernillo que iba encima de él, encima. Teniendo cuidado que se nos quede el lomo, pues que se nos vaya quedando todo emparejado, ¿vale? Para que se nos quede bien, ok, vale. Pues ya tenemos como nuestros librillos todos unidos entre sí, ¿vale? Y ya tenemos pues casi terminado nuestro cuaderno. Vamos a hacer la camisa que hemos reparado antes para darle el toque final, además de que la camisa también tiene una funcionalidad muy guay, que es que crea un sobre dentro del cuaderno. Vamos allá. Escogemos la camisa. Que la camisa pues va a ser, si esto es el cuaderno, para que lo veáis un poco mejor, la camisa tiene que ser más grande, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer lo siguiente. Voy a plegar un lado, ¿vale? Como un poquito, como unos... Estos son pues unos 4 centímetros, 5 centímetros, ¿vale? Y voy a hacer lo mismo con el otro. De esta manera, para que se me quede, pues aquí puedes, si quieres, puedes ponerlos juntos. Pero yo dejo un espacio siempre, ¿vale? Para que entendáis lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una camisa. Y esta camisa va a envolver nuestro cuaderno. Esta es muy larga. Digamos que si tuviéramos un cuaderno que tuviera las páginas más anchas, sería mejor, pero no pasa nada porque ahora yo la voy a recortar y la voy a poner a medida, ¿vale? Entonces voy a ver en qué parte del diseño me gusta más para que se vea. Esta parte es muy chula, por ejemplo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que una parte irá así y la otra irá así. Pues voy a recortar de aquí, así. Y ahora este voy a volver a ponerle un poquito de cinta, que me gusta el color. Vale, ok. Entonces voy a coger mi cuaderno, mi camisa que diga, y voy a doblar hasta que me llegue al punto central del cuaderno. Entonces lo voy a plegar bien con la plegadera. Vale. Y ahora voy a hacer así. Ok. Pues aquí tengo mi otra parte del cuaderno y tengo que recortar un poquito también aquí. Abro mi cuaderno y pliego así, dejando, veis, como os he dicho antes, estoy plegando dejando un trocito, ¿vale? Porque esto es el que va a hacer que el lomo no se quede pues justo. Ya tendríamos nuestra camisa puesta en el cuaderno. Mirad qué chula queda. Podemos utilizarlo de sobre. Voy a decidir que la parte de atrás es la que va a quedar un poco pegada. Entonces voy a poner un poquito de pegamento de barra. Porque también lo podemos hacer en la parte de delante, pero yo quiero hacerlo en la parte de detrás para que yo desde la portada pueda acceder al sobre del cuaderno. Entonces voy a ponerlo así. Voy a presionar para que se pegue
bien ahí, ¿vale? Entonces, esta parte estaría pegada y no se puede mover, pero la parte de delante la podemos desplegar y aquí veis que aquí tenemos un espacio que es como un compartimento secreto en la libreta para meter cualquier cosa. Metemos papelitos, meter objetos encontrados, hojas, cosas que sean planas, ¿vale? Lo podemos meter ahí dentro y cerrar de nuevo nuestra libreta y que eso se nos quede aquí dentro. Pues ya tendríamos esta libreta. A mí este formato me encanta. Tiene también esta funcionalidad y es que tú puedes coger una página y desplegarla de esta manera, creando un espacio mucho más grande para dibujar o para hacer un mapa. Y luego cuando ya no quieres que se vea el desplegado, lo vuelves a plegar para adentro y sigues con el formato de cuaderno normal. Es una especie de libreta reversible que tiene páginas tipo cuaderno y también la posibilidad de desplegar y crear un espacio mucho más amplio. Pues ya hemos terminado el tutorial de hoy. Tenemos aquí nuestras dos libretas, la de cadeneta y la de origami. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y que creéis muchas libretas para llenarlas de vuestros proyectos, de vuestras ilustraciones, de vuestros diarios de cuarentena, de cualquier tipo de proyecto, cabe aquí, ¿vale? Y además como que cuando están hechas a mano tienen ese toque que es único y es especial. ¡Dame vida, por favor! Os adelanto que en el próximo Crear por Casa os enseñaré a hacer un juego ilustrado para dibujar en familia. Cuéntame, ¿a ti cuál te gusta más? ¿La de cadeneta o la de origami? Pues nada más, que nos vemos muy pronto en el siguiente Crear por Casa. Y hasta entonces, ¡feliz cuarentena! ¡Chao!